Buenas, buenas, buenas. Ahí que se está sumando gente. ¿Cómo están? Acá estamos bailando un poquito, así que vamos a recordar un poquito de la clase pasada y vamos a hacer algunos pasitos nuevos, así que vamos a movernos un poco. Bueno, vamos a arrancar ahora, hacer la entradita en calor como siempre, ¿sí? Vamos a mover un poquito el cuerpo, vamos a recordar lo que hemos hecho el mes pasado y vamos a hacer unas cositas nuevas, ¿sí? Así que a arrancar, a movernos y bueno, a bailar, ¡vamos! ¿Bien? Vamos a bajar un poquito la musiquita. Y bueno, ahí me ven bien, espero que tengan buena señal para verme y escucharme. Vamos a empezar como siempre, desde abajo hacia arriba. Vamos a empezar con el tobillo, girando en circulitos hacia afuera. Vamos a hacer un ratito, hacia afuera, sintiendo bien la articulación del tobillo, cómo trabaja, cómo entra el calor. Hacia adentro lo mismo. Bien, vamos para el otro lado, eso, hacia el otro lado, dentro, ¿sí? Vamos a mover solamente el tobillo, bien, vamos a empezar a trabajar la rodilla ahora. Hacia adelante, hacia atrás, ¿sí? El pie está relajado, ¿sí? Se mueve por consecuencia del movimiento. Hacia la pierna, vamos a hacer lo mismo. Vamos a un poquito de costado, así también pueden ver mejor. La idea de la movilidad es de la entrada en calor, es que ustedes vayan sintiendo la articulación del cuerpo y que vayan tonificándose de cierta manera para que podamos trabajar sin lesionar, ¿sí? Hay que cuidar el cuerpo, eso es lo fundamental. Bien, al otro lado hacemos cruzando, eso. Si cuesta un poco el equilibrio, nada, me sostengo de una pared, me agarro una silla, ¿sí? No hay problema. La idea es que ustedes trabajen las articulaciones, como le digo, para entrar en calor. ¿Bien? Hacia el otro lado. Vamos a ir tratando de hacer la clase lo más dinámica posible porque una horita a veces se hace poco, ¿sí? Bien, entonces vamos a tratar de repasar lo más que podamos todo lo de la clase pasada. Hicimos unos paseitos, unos marcajes, ¿sí? Hicimos ahí un corte también, un cierre. Bien. Ahora vamos a mover cadera. Esa cadera que se fue moviendo recién un poquito, ahora la movemos completa. Hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro, ¿sí? Eso. Ahora hacia atrás, adelante. Eso. Bien. Ahí trabajamos. Muy bien. Ahora vamos a hacer un circulito hacia un lado, ¿sí? Involucrando un poquito tal vez la cintura también, ¿sí? No tanto el torso, sino más de abajo, ¿sí? De cintura y cadera. Eso. Bien. Siempre tengan en cuenta de estar en una posición cómoda y con las piernas disponibles, ¿sí? Y articulando bien lo que es la parte de las piernas para darle movilidad, no tener las dunas, ¿sí? Eso. Bien.
Ahora sí vamos a dejar las piernas y vamos a ocupar la parte de arriba. Eso. Ahí, hacia un lado y hacia el otro. Como si quisiera tocar una pared y la otra. Bien, trabajando lo que es la cintura y los intercostales. ¿Sí? Los brazos los sostengo acá para poder trabajar, ¿sí? Esto que estamos escuchando, como en todas las clases, venimos trabajando los compás, el compás, perdón, de tangos flamencos, ¿sí? Un compás binario, cuatro tiempos, ¿sí? Bien, aflojo, voy con los hombros, hago solamente hombros hacia atrás, ¿sí? Eso, muy bien, eso. Hago lo mismo, eso, solamente hombro, me subo un poquito, ahí, ¿sí? Y ahora vamos a hacer con los codos una rotación hacia atrás, 3, vamos a hacer 8, 4, 5, 6, 7, 8, hacia adelante lo mismo, 1, cinco, ocho, ahora con el brazo, lo mismo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hacia adentro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, ahora vamos a hacer 1, atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien, aflojo estos brazos, hombros que se cargaron ahí un poquito, vamos con la cabeza, hacemos hacia un costado, sin la mano, 1, vuelvo, 2, otro costado, vuelvo, abajo, vuelvo, atrás, vuelvo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una más. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 y al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. ¿Estamos ahí? ¿Bien? Bueno, vamos a seguir entonces. Ahora, lo que vamos a hacer, ya entramos en calor, ya sentimos un poquito el cuerpo y si se sumaron ahora recién, no importa, nos vamos a ir entrando en calor de a poquito, ¿sí? Moviendo el cuerpo, no se preocupen. La idea también de esta entrada en calor es para no entrar tan frío a hacer la actividad, ¿sí? Pero si se suman después de la entrada en calor o a la mitad, no importa, cada uno, cada una, realice su entradita en calor, mueva el cuerpo un poco, es para activar las articulaciones y los músculos. Así podemos movernos y que no nos duele el cuerpo después, ¿sí? Vamos. Bueno, si se acuerdan, la clase pasada habíamos trabajado lo que es los marcajes hacia adelante. Ta, 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 sumado los brazos. Hacemos un, pongo un poquito más atrás. Un, 2, 1, pa. Bien, este está lo mismo por dentro. Voy a subir un poquito la música, sí, Julio. Llevar el peso, ¿sí? ¡Pa!
hacemos este, hacia adelante con los brazos, pa, bien. Ahora simplemente vamos a hacer lo mismo, costado y vuelvo, ¿sí? Voy al perfil, entonces acá hago pa, ta, 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 pa, pa, ta, 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 ta. Por dentro también lo mismo. Tiempo con la doble, pa, 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 y acostado, ah, ah. Si quieren ir probando primero piernas y después brazos, es entendible, cuesta trabajo la disociación de ambas partes. Entonces, vamos a hacer, pa, primero piernas si quieren, ¿sí? Entonces, ahora voy a hacer, primera parte, vamos a hacer una mini secuencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a hacer 8 nada más mejor. Al costado lo mismo, solo pierna, pero vamos a hacer una parte más rápida y otra parte más lenta, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a trabajar primero solamente pierna. Después vamos a recuperar los otros pasitos que vimos. Espero que nos alcance el tiempo, ¿sí? Entonces seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a doble tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o. ¿Bien? Conmigo. Primero lento y después acelerando. 5, 6, 7, 8. Y. Costado. Más rápido ahora. Y, oh. Costado. Ta. Bien, yo estoy acompañando con la cabeza ahora. Pueden hacerlo también o pueden quedar con la cabeza al frente. Otra vez. Vamos a hacerlo una vez más. ¿Sí? Que puede ser que haya fallado ahí algo y bueno, nos hayamos confundido. ¿Bien? 5. 6. 5, 6, 7, va, oh, ta, pa, 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 costado, marcando bien lentito, eso, pa, a, y ahora va más rápido, oh, cambio. Con brazos ahora, vamos. Vamos a ir con brazos. Brazos arriba. Lo mismo, tranqui primero y después aceleramos. 5, 6, 7, 8. Y 2, brazos por fuera siempre. 1, 2, no nos vamos a complicar. 3, pa, cua, costado. Pa. Yeah.
así, otra vez. Una vez más. 5. Ahí va. Y pa, pa, ta, 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 pa, pa. Vamos a esperar a enganchar un poquito con la música. Cinco, seis, cinco, seis, siete, uno, pa, pa, ta, ta, tan, tan, contado, pa, 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 más rápido, oh, pa, pa. Perfecto, bueno, seguimos. Vamos a recordar lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Vamos a repasar el paseíto que teníamos este, si se acuerdan. Bien, vamos a bajar un poquito la voz a Miguel Poveda y hacemos, desde acá. Me acuerdo un poquito acá, sí. Me ven mejor. Bien, ahora. Acá. La clase pasada habíamos hecho estos pasos. 1, 2, 3, A. 1, 2, 3, marco. 1, 2, 3, A. Sí. Pepe, pa. Las palmas no las hagan, es para llevar el tiempo yo. Sí, es solamente los pies. Entonces hacemos. Muestro. 1, 2, 3, marca el que llega. Este, y este sale de vuelta. 1, 2, 3, pa. Sin brazo. Pa, pa, pa. Pa. 1, 2, 3, pa. 1, 2, 3, pa. 1, ta, ta, ta. ¿Bien? ¿Está claro, no? Perfecto. Buenísimo, buenísimo que se puedan conectar mejor y que puedan ver mejor. Bien, ahora, el paso es está sencillito. Son 1, 2, 3 pasos y en el cuarto marco el acento. Y de ahí con el mismo pie salgo hacia el otro lado. Bien, súper sencillo. Caminando en la casa, tranqui, con las piernas disponibles, sin golpear tanto. Camino, 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 marco. Pa, 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 marco. 1, 2, 3, pa. 1, 2, 3, pa. 1, 2, 3, pa. Los que tienen los tangos flamencos, que le podemos poner una cadencia más de movimiento de cuerpo, de cadera, ¿sí? Porque son ritmos alegres, ¿sí? Entonces vamos a trabajar esto también. Y es totalmente válido. Pa, 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 pa. ¿Sí? Que le metan su cadencia. Pa, ta. Bien, no nos vamos a ir tanto para Cuba, ni a la salsa, ni nada, pero movimiento hay, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿bien? Entonces, teniendo los pies, súper sencillo y claro, vamos a agregarle los brazos, nada más. Desde abajo, los brazos van a salir. 1, 2, 3, pa. Los coloco en la cadera, ¿sí? Los apoyo. Pa, marco. Pa. Salgo para el otro lado. Lo mismo. Pa. Uno, dos y tres y pa.
Uni, dos y tres y cu. Tu, cata, tu, cata, tu, cata, ca. Perdón, me olvidé los brazos, en el camino. Pa, 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 pa. ¿Bien? ¿Sí? Lo muestro una vez de espalda. Esto con los pies. Sería. Abro, cruzo, abro, marco. Ta, 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 pa. Pa, pa, pa. Brazo. Un, dos, tres, pa. Agarro y me lo traigo. Agarro el aire. Viva, me lo traigo. ¿Estamos? Súper sencillo. ¿Bien? Bien, buenísimo que sume. Ya saben, este donde se refleja todo esto es mi pierna derecha. ¿Sí? Y este es la pierna izquierda. ¿Bien? Entonces, como referencia, me van a ver en espejo, por ahí me van a ver al revés. ¿Sí? Entonces, teniendo ya los pasos esto, ¿sí? Vamos a recordar un poquito este con música, ¿sí? ¿Sí? Buenísimo. Vamos entonces. Vamos con musiquita a este último que hicimos. Primero tranqui. Lento. Sin brazos, ¿sí? De a poquito, progresivo. Vamos a ir trabajando por partes, ¿sí? Un, dos, tres, cuatro, sería un, dos, reviento, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres. Cualquier dudita, pregúntenme. Yo respondo tarde, pero pregunten, ¿sí? Estamos acá para eso. ¿Bien? Seguimos entonces. Tenemos este.
tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Estos pasos sin brazos, ¿sí? Vamos a hacer primero. Después metemos los bracitos. Pa, pa, pa. 1, 2, 3. Sí, una sola cosa. ¿Vieron? Que hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me quedan los brazos arriba. Entonces voy a hacer el primero. 1, 2, 3, abajo. Y de acá ya van completos. Pa, ¿sí? Está el primero únicamente baja para poder adaptar los brazos al movimiento que viene, ¿sí? Como lo habíamos trabajado. ¿Bien? Lento. Lento, lento, lento primero. Así podemos repasarlo, ¿sí? Ya lo repasamos los dos pasos por separado. Ahora vamos a juntarlos. Únicamente vamos a hacer 4 de cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto contándolo y de vuelta. Si yo cuento 1, 2, 3, 4, ¿sí? Como les quede mejor a ustedes contar, lo pueden subdividir como quieran. ¿Bien? Solo pies. 5, 6, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, costado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, camino. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Bien, 4 de cada. De cada paso, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Nada más. Una vez más sin brazos y después le ponemos los bracitos, ¿sí? 5, 6, 5, 6, 7 y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 y 1. 1, 2, 1, 1, 1. ¿Bien? ¿Estamos? Una vez más, así lo reafirmamos bien, ¿sí? 5, 6, 7, 2 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, camino, 1, 2, 3, marco. 1, 2, 3, marco. 1, 2, 3, y marco. 1, 2, 3, va. ¿Bien? Brazos. 5, 6, 5, 6, 7, y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, abajo. Subo completo ahora. Pa, abajo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, pa. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Se entiende ahí, Fabi? Me imagino que lo estés haciendo, ¿eh? Gracias por estar, chicos. Vamos una vez más. Con brazos, ¿sí? Lo vamos a repasar más tranqui, lento, ¿sí? Vamos a repasar esa parte y después lo ponemos con musiquita, ¿sí? Voy a bajar un poquito. Así no nos confundimos con...
Así vemos bien el cambio ese de brazo. Entonces subimos. Y baja por dentro. ¿Sí? En el primero es al revés. Baja por fuera y queda. ¿Bien? Una vez más. El enganche. Hacemos todo el principio hasta el final. Y. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Costado. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 1, 2, 3 y cambio afuera y bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Bien? ¿Estamos? Bien, las manos por ahora, si quieren ir moviendo, es únicamente yo hago hacia afuera y hacia adentro. ¿Sí? Esto se llama floreo, ¿sí? Pero por ahora ya vamos a trabajar bien en una clase, bien el movimiento de la mano, porque es muy particular también, ¿sí? Pero por ahora vayan si quieren haciendo hacia adentro, hacia afuera, ¿sí? Pero tengan cuidado que por mover las manos no se le caigan los codos, ¿sí? Porque cuando movemos, movemos los codos también, a veces hasta que aprendemos bien a sostener, ¿sí? Si quieren agregar las manos, agréguenlas. No hay problema, pero preferiría que primero tengamos los brazos, las piernas y de a poquito ir agregándole cositas, ¿sí? Si se animan, pruébenlo. Esto es así, prueba y error, así que no hay problema. Bien, seguimos, lo hacemos esto con música, así queda bien con el tiempo. ¡Vamos! Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, A, 1, 2, pa. Ah, bien, con brazos, vamos, 5, 6, 7, arriba, 1, 2, 3, 4, costado, pa, 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 y quedo, 1, 2, 3, pa, 1, 2, 3, pa. ¡Vamos! ¡Una más! 5, 6, 7, ¡vamos! Terminó la música. Pa. Bien. Una más. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Costado. Pa. Ta. Tres, cuatro. Y vamos. Un, dos, tres, cuatro. 1, 2, 3.
vamos bien hasta ahí, venimos repasando lo que fue la clase pasada. Está bueno reafirmar. Sí, ahora vamos a ver un pasito nuevo, ¿sí? Súper simple va a ser esto, con los bracitos abajo, ¿sí? Vamos a trabajar más pies, ¿bien? Bien, vamos a hacer, desde acá, hacemos un pasito hacia el costado, un, dos, tres, punta atrás, ¿bien? Ahí muestro bien. Vamos a hacer esto, hacemos un, dos, tres, cuatro, punta atrás, lo muestro de espalda, ¿sí? Hacemos un, dos, tres, punta atrás, ¿bien? Y esa punta, que es la que queda atrás, es el que va a salir, ¿sí? Entonces estamos acá, pa, y al otro lado lo mismo, uno, dos, tres y cuá, la otra punta, ¿sí? Lo muestro por allá. 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? Entonces sería a tiempo. 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si lo aceleramos, perdón, pensamos. Dos, ¿sí? Un y dos y un y dos y, ¿sí? ¿Está? Pero eso para cuando lo aceleremos. Bien, ahora. Tranqui, vamos a hacerlo primero. Un y dos, marco. Un y dos, marco. ¿Sí? Yo lo único que hago con el brazo. Lo llevo por delante mío y lo dejo ahí, ¿sí? Entonces sigo con la cabeza para donde voy a ir. Y este no se cae para atrás, al contrario. Sostiene desde acá, ¿sí? Hacia adelante. Entonces hacemos un y dos, punta. Me voy al otro lado. Un, dos, tres, cuatro, ¿sí? Si bien lo cuento diferente a veces en uno, en 4 o en 8 los pasos, es para que ustedes les quede de la forma que más les convenga. Si yo les muestro las posibilidades de cómo contarlo, cómo hacerlo, y ustedes en la casa lo trabajan como más les guste o como más cómodas o cómodos se sientan, ¿sí? Bien, entonces tenemos 1 y 2 y 3 y 4. 1 y 2, 3 y 4, ¿sí? Si lo aceleramos un poquito nos va a quedar como un balanceo. Un y dos, un y dos, un y dos. ¿Sí? La punta no es lejos, no es cruzada atrás tampoco tanto, ¿sí? Es más cerquita. Es una marca y no es tan fuerte. A mí me suenan los zapatos, pero en realidad lo puedo hacer con la planta, o sea, el metatarso. Un y dos, un y dos. O, si se me complica cruzarlo atrás por la cadera o algo de la movilidad, al costado del pie, ¿sí? Al costadito también, es válido, marca ahí. Entonces podemos hacer 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, ¿sí? 1 y 2, punto. Bien. Está claro, ¿no? Dudas, si tienen, pregunten. Lo voy a hacer de espalda. Bien. Ahora, hacemos. Un y dos, marco. Un y dos, marco. Pa, ta, ta, ta. ¿Sí? Recuerden también de que a mayor velocidad los pasos van a ser más reducidos. Yo si tengo 1 y 2, 1 y 2, debe ser 1 y 2, 1 y... Porque ven lo que sucede. Si yo tengo esta velocidad, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, ta, ta, ¿bien? Ahí, sencillito, le damos cadencia en el lugar, pero trabajando siempre la comodidad también
del paso, ¿sí? Que no se vea exigido y que no se vea que cuesta también desde ese lugar. Bien, seguimos entonces, si está claro. Vamos a hacer piernas. ¿Sí? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Si lo hacemos súper lento, para practicar también es válido, puede ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, pa, pa, pa. Si no quieren ponerle brazo tampoco, la cintura, si tienen falda, se toman la falda. Si no, acá me sostengo también el abdomen, que tiene que estar firme. Y pa, 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 pa. 1, 2, 1, 2. Va a salir más o menos, por ahí va a salir bien, pero ya lo vamos a repasar con más tiempo ahora la clase que viene, ¿sí? No se preocupen, que por el tiempo que nos queda ahora estamos a... Nos quedan... A ver, nos quedan 10 minutitos, 15, ¿sí? Para terminar horario. Así también disfrutan de todo lo que propone la Secretaría de Cultura para ustedes, ¿sí? Bien. A ver, vamos a... Esto ahí, bien. Bien, ahora vamos a repasar también el corte que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan? Este que hacía 1, 2, 3, 4, a, a. Simple. Ta, pata, pita, ta, pon. ¿Bien? ¿Sí? Es palma, pecho, pecho. Pierna, pierna, golpe, golpe. Nada más, ¿sí? Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, pa, pa, ¿sí? Entonces sería 1, 2, 3, 4 y pa, pa. El costado. 1, 2, 3, 4 y pa, pa. ¿Bien? Entonces sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Eso es a la velocidad que iríamos con la música. Pero nosotros estamos trabajando más lento, ¿sí? Así que es 1, 2, 3, 4. A, a. Ahora, ¿sí? ¿Bien? Entonces... Ahí pueden agregar lo que ustedes quieran. Esto se puede usar para seguir bailando, para darle un cierre, ¿sí? Si yo quiero hacer pum, ti, 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 pa, pa, y cerrar, lo cierro ahí, ta. Puedo hacer pum, ti, 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 pa, pa, y un, pa, pa, y salgo con otro paso, ¿bien? Pero esas son cosas que, bueno, vamos a ir trabajando también, por ahí vamos a hacer alguna combinación para que lo tengan en cuenta como herramienta. ¿Bien? Seguimos. Así no perdemos más tiempo. Desde acá, este lo guardamos en el archivo. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, vamos a hacer ahora esto. Un, podemos trabajar las dos cosas a la vez. Que a mí me gusta que en lugar de hacerlo 1, 2, 3, 4, acá, vieron que el cuerpo está como medio estático, ahí no, los coditos pegados así, no. Entonces vamos a hacerle pa, una intención con las piernas y una flexión, entonces pa, ta, ta, ti, ta, y ya me quedan las piernas en flexión para poder golpear también mucho más cómodos y cómodas, y de acá, pa, pa. Puedo subir los brazos o no. Pa, pa.
yo puedo incorporarme. ¡Pa, pa! Y me incorporo y eso ayuda a que la maneja, ¿sí? Si yo lo hago muy plano de acá, se ve muy mecánico, pero si yo vengo de un paso, oh, pa, pa, ta, 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 pa, puede salir con cualquier pierna, con la izquierda o la derecha. Pa, ti, ti, tam, pan, pa, pa. ¿Sí? ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, sería un, dos, tres, cua, pa, ti, ti, ta, ta, pa, pa. ¿Bien? Tra, perdón, tra, ti, ti, ta, ta, pa, pa. ¿Puedo dejar los brazos arriba? Y ahí salir a este, perdón, a este que teníamos al principio. ¿Bien? Son opciones, así que lo vamos a ir trabajando. ¿Cómo venimos ahí con ese pasito último? ¿Se entiende? ¿Cuesta un poco? Hay que por ahí memorizarse la musiquita, que es lo más fácil. Ta, patapita, tapón. Esa música universal, esa melodía, les va a quedar. ¿Sí? Entonces hacemos. Con los pies, ¿bien? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, bueno, vamos a seguir. Y vamos a trabajar esto una vez más, pero lo vamos a hacer con música. Lo único que vamos a hacer es que lo vamos a hacer un poquito más rápido, ¿sí? Yo vengo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ti, 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 pa, pa, ¿sí? 1, ti, 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 pa, pa. ¿Bien? ¿Estamos? Vamos a hacer 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 4. Vamos a hacer 4 nada más. Tenía que empezar a hacer 8, pero vamos a hacer 4. Nada más. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, ti, 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 pa, pa. ¿Bien? Vamos. Vamos a cerrar. Vamos a hacer eso unas veces y cerramos ahí, después tiramos un segundito, rapidito, y ya nos vamos a descansar, ¿sí? Vamos a hacer 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
¿Cómo fue ahí? ¿Cómo estuvo? Sé que está un poco rápido y cuesta y hay que trabajarlo, obviamente. Es así, pero tranqui, cada uno y cada una a su tiempo, vayan trabajándolo. Lo importante es que lo entiendan, lo procesen, lo practiquen y de a poquito van a ir apareciendo cosas, ¿sí? ¿Bien? Bueno, vamos a estirar un poquito. Vamos a estirar un poquito las piernas. Ahí. Vamos a abrir una segunda. Y vamos a estirar un poquito. Vamos. Aguanto ahí, respiro. Bien. Así como estoy, me voy hacia un costado. Y estiro. Sí, con la rodilla en el aire, apoyo bien ahí. Así como estoy, me levanto y estiro adelante y acerco el pecho, ¿sí? Si quieren se pueden tomar ahí para estirar un poco pantorrilla, ¿sí? Siempre respirando. Bien. Vuelvo. Apoyo rodilla. Y llevo la pelvis un poquito hacia adelante. ¿Sí? Así estoy un poquito de eso. Si molesta mucho la rodilla, ¿sí? Me pongo algo para que, en el piso para que no moleste. ¿Sí? Bien. De acá, con la mano izquierda o la que tengan contraria, me voy a apoyar con una en el piso y con la otra, contraria a la pierna, me voy a tomar de acá atrás. ¿Quién llegue? Si no llegamos, no importa. Después lo haremos cuádriceps parados o paradas. ¿Sí? Es un ratito ahí para que el músculo tire. Eso. Y apoyo. ¿Sí? Vuelvo de vuelta al centro. Y voy al otro lado. Un poquito más acá. Ahí está. Ahí. Y así como estoy, tiro también la pierna. Yo no me metatarso. Me incorporo y voy a llevar la cadera hacia atrás y el pecho hacia adelante. Siempre con la espalda derecha. ¿Sí? Eso. Estiro la pantorrilla hasta abajo. Siempre respirando y aflojo con la misma atrás. Espero que haya estado bien la clase, que la hayan disfrutado. Apoyo rodilla. Voy con la pelvis un poquito más hacia adelante. Así tira también lo que es el psoas. Bien. Apoyo la mano que tengo adelante. Y con la contraria de la pierna me tomo atrás. Y aguanto ahí. Cuento un poquito. Siempre respirando para oxigenar los músculos. Trabajamos tirando. Bien. Voy a subir. Ahí. Vuelvo acá. Bien. Y acá junto. Y con las piernas en sexta posición voy a bajar desde la cabeza con la espalda bien redonda. Flexionando un poquito las rodillas, llego hasta abajo, ¿sí? Ahí me quedo un ratito, le doy peso a la cabeza, el peso tiene que estar en la punta de los dedos, no en el talón, ¿sí? Entonces desde acá voy a estirar la pierna derecha nada más y la otra queda flexionada. Estiro una sola, muestro así. Estiro, ¿sí? Flexiono las dos, tomo aire ahí y estiro a la izquierda, el peso adelante, quien llega al piso se apoya y si no, bueno, trato de acercar el pecho lo más que pueda a la rodilla, aflojo las dos y estiro las dos, bien, estiramos lo que necesiten. Bien, aflojo, flexiono las piernas
y subo bien con la espalda redondita, 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 para no lastimarnos. Y por último, la cabeza. Vamos a estirar un poquito los brazos acá. Hacia el otro lado. Espero que estén bien, que se hayan sentido bien, que hayan disfrutado un poquito. Vamos atrás. Ay, eso es. No hay nada más gratificante que elongar y saber que los músculos se están estirando después de haber trabajado. Al otro lado. Siempre respirando. Flojo, ahí, voy a tomarme acá, voy a ir con la espalda derecha, con las piernas flexionadas, hacia abajo. ¿Sí? Tiro, tiro, tiro. Y voy a subir con la espalda redondita, para atrás, ahí. Tiro bien, abro el pecho, bien los brazos, y aflojo, ¿sí? Aflojar. Ahí, que la fascia, sí, estiramos, vibramos un poquito. Si quieren estirar algo más del cuerpo, lo pueden hacer. Si sienten que les queda alguna molestia más en algún lado, lo pueden trabajar cada uno y cada una. Así que bueno, tomamos aire una vez, estiramos, estiramos, estiramos y largamos todo con la espalda bien redondita. Subo, 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 subo. Por último, la cabeza. Una más, hasta arriba, estiro y largo toda esa mala energía y subo, 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 subo con la espalda redondita. Muchísimas gracias, un aplauso para ustedes por estar, por compartir, por ocuparse con la clase. Muchísimas, muchísimas gracias, espero que les haya gustado y nada, les espere. Les espero, perdón, a todos el lunes que viene a la misma hora por el mismo canal. Así que bueno, esperemos que esté todo bien. Cuídense, disfruten hoy el día y bueno, descansen y sobre todo, bueno, hidrátense ahora después de esta clase. Yo estoy muerto de calor, así que hidrátense bien. Estiren los músculos de la mejor manera, ¿sí? Cada uno y cada una conoce su cuerpo, así que vean lo que más necesiten, ¿sí? Como les dije, bueno, les mando un abrazo grande, cuídense sobre todas las cosas, cuiden a su familia y espero que la hayan pasado bien, ¿sí? Les mando un besote grande. Que terminen muy bien el día y que tengan muy buena semana, ¿sí? Los espero y las espero el lunes que viene, ¿sí? Chao, chao, gracias.